interesante. Ah, me ha sorprendido. Me alegro de verte. De éxtasis del complejo Delta. Esta instalación fue construida para albergar y estudiar a las criaturas capturadas durante las primeras pruebas de teletransporte realizadas en el nivel 3. Los organismos parecen ser formas de vida basadas en el carbono, con una tolerancia al calor extremadamente alta. El tejido de la epidermis es extremadamente resistente a la abrasión o a la incisión. Los estudios observacionales muestran una fuerza y agilidad increíbles, así como la facultad de algunos especímenes de manifestar y controlar masas de plasma consistentes. Se desconocen los métodos... Thank you.
Bienvenido a las cámaras de éxtasis del complejo. Bienvenido al departamento de mantenimiento de la U. Es una reliquia con el nombre código de U1 o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores. No sabemos nada de esta civilización salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada, cuya tecnología solo puede describirse como mística. Las extrañas características del U1 son evidencia de esto. Los intentos de examinar más a fondo el U1 han resultado inútiles. Los métodos de espectrometría masiva y análisis mediante radiación no han podido proporcionar una identificación fiable. Este es el registro sonoro del director de investigación Larry Bulban, fechado el 20 de octubre de 2145. He estado examinando los grabados que hay en el artefacto con forma de cubo, el llamado Cubo de las Almas, y junto a mis datos de investigaciones anteriores, mi conclusión es que se trata de algún tipo de arma. Si las fluctuaciones de energía cesasen lo suficiente como para poner en funcionamiento los procesadores lingüísticos, estoy seguro de que verificarían mi teoría. Aprovecharé esta oportunidad para presentar otra queja por los continuos problemas de corriente. Tener que vivir en esta base perdida es ya bastante malo sin que las luces parpadeen constantemente. Bueno, no importa, sigamos trabajando. Lo que he descifrado hasta ahora es un poco turbador. Parece que cuando posees el artefacto, si infliges daño o matas a otra criatura, de algún modo extrae energía del suceso. Una vez que ha alcanzado cierto umbral, el artefacto tiene la habilidad de matar cualquier cosa. No tengo claro cómo se usa para atacar. Parece que es un autónomo o algo así. Tengo el cubo de las almas en el infierno. Jamás. Hasta la fecha solo he descifrado unos 2/3 de los grabados, pero en un primer vistazo parecen indicar que alberga un poder mucho mayor. Como ya se sabe, por ahora no hemos registrado ninguna reacción del cubo. Ha resistido todos los escáneres, abrasiones y pruebas que le hemos hecho, salvo la de cogerlo y examinarlo. Sospecho que, al igual que la civilización que lo construyó, su capacidad ha disminuido hasta el punto de que ya solo es útil como pisapapeles. Fin del registro. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada, cuya tecnología solo puede describirse como mística. Las extrañas características del U1 son evidencia de esto. Los intentos de examinar más a fondo el U1 han resultado inútiles. Los métodos de espectrometría masiva y análisis. No han podido proporcionar una identificación fiable.
no puede pesar si ninguna prueba ha logrado determinar. Los intentos de manipular físicamente el artefacto para mantenerlo en estado de conservación. Así sabemos que la medida está en corazón de su vida. Thank you.